Queridos amigos, aquí en la soledad de este inmenso Auditorio Nacional, que tiene una capacidad de 10.000 espectadores, estamos en la intimidad con quien ha logrado romper este récord, el récord del Auditorio Nacional, 16 funciones consecutivas, 160.000 gentes para comenzar la gira de este año, a ver si rompe las expectativas de la gira Aries, en la que logró meter 1.500.000, 1.5 millones de personas. Fueron las que vieron a Luis Miguel en toda América Latina, en los Estados Unidos y en México. Tratando de competir consigo mismo en esos récords, pues hoy tenemos un momento de reposo, un poquito de remanso, para platicar con Luis Miguel, para todos ustedes, amigas de Siempre en Domingo, que lo quieren ver cerquita en su pantalla de televisión, como quisieran verlo todas las chicas que han venido noche a noche aquí al Auditorio Nacional. Luis Miguel, muchas gracias por acceder a esta plática para todo el auditorio de este programa en el que te queremos tanto, desde que eras un niño. No me agradezcas a mí, yo feliz, yo encantado de poderme comunicar a través de tu programa a toda esa gente linda que de alguna u otra forma ha sido la que me ha llevado a ser y a estar donde estoy ahora. Todo ha sido constante evolución, un constante crecimiento. Estas 16 presentaciones para mí son muy importantes. Primero que nada porque estoy presentando el disco de Segundo Romance, que es un disco muy comprometedor por el simple hecho del éxito tan grande que tuvo Romance, el original, ¿no? Traté de colaborar con las mismas personas, los mismos elementos, y creo que el resultado ha sido muy satisfactorio. Estoy muy contento porque siento que tiene más corazón, tiene más alma, está más estudiado el disco, las canciones, todo refleja esa parte del amor que todos de alguna u otra forma sentimos. Y no necesariamente con la pareja, sino también puede ser con tu madre, con tus hijos, con tu familia, con la gente con la que tú tienes un sentimiento, tienes un cariño, tienes un algo que no se puede materializar, sino que es sencillamente una emoción. Y eso es lo que es este disco. Este disco es un disco lleno de emociones. Y yo mismo como intérprete, y en este caso también como productor, me he sentido muy muy realizado con este disco. Se ve que estás muy enamorado de ese disco, Luis Miguel, porque vine a una de tus actuaciones, y pues tu show se divide en dos partes. Uno donde las chicas brincan, cantan contigo, se excitan de verte moverte en escena o hacer cualquier seña, aunque te toques la pierna, gritan. Y en un momento determinado, cuando comienzas a cantar este disco, dejas de desplazarte por el escenario e incluso les pides, escúchenme, para que tu sentimiento pueda llegar a ellas. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el sentir las demostraciones de la gente, ya sea a través del aplauso, a través de los gritos, a través de... Ese tipo de cosas te emocionan y son las que de alguna u otra forma te hacen mover. Eso es como una energía muy grande, sobre todo en un lugar como el auditorio, en donde estamos hablando de 10.000 personas. Es una emoción muy grande. Pero en el momento en que empiezas a interpretar canciones donde la letra es tan importante, donde uno está tratando de que la gente te entienda todas las letras, de que verdaderamente comprendan lo que estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de transmitir, sí, es cuando pido a veces un poquito de silencio, sí. De eso, fíjense, les habla un hombre de 24 años. Me van a decir, ¿por qué si antes Raúl tan familiar le decía Mickey y le palmeaba la espalda, hoy llega con la formalidad de Luis Miguel? Es que el hombre se va redimensionando. Yo te conocí siendo un niño. Cuando eras niño, eras Mickey. Cuando todavía no alcanzabas la madurez que tienes ahora, eras Mickey. Luis Miguel es como ya el reconocimiento a ese crecimiento espiritual, ese crecimiento interior de quien a tus 24 años, nada más platícales todo lo que tú manejas de tu carrera para poder seguir siendo Luis Miguel. Bueno, manejar directamente trato de evitarlo porque si no me volvería loco. Entonces, lo único que... mi misión es decidir. Y yo creo que decidir, pues, en la decisión están los cambios y están los rumbos que uno quiere tomar, ¿no?, en su vida. Yo sí considero que uno es muy dueño de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Hay una frase que es como una frase que ha sido muy utilizada
en el medio o la gente, ¿no? Que el artista se debe a su público. Yo tengo mis dudas ahí y te voy a explicar por qué. Creo que el artista se debe a su público cuando el artista se lo merece. Cuando el artista llega a lograr y hacer que él mismo esté convencido con lo que está haciendo y que verdaderamente tiene un respeto por sí mismo. Al tener ese respeto, entonces ya sí, entonces la gente es cuando hay una respuesta. Porque cuando tú no sacrificas, cuando tú no das, cuando tú no te entregas tanto en cuerpo y en alma a algo que tú verdaderamente crees, la gente no te va a responder de la misma forma. Entonces yo creo que eso es ambigua. Esa sería la forma, ¿no? Ayer en una plática privada que tuvimos, que has dado mucho a Luis Miguel, la figura pública, que pensabas darle ya algo a Luis Miguel, el hombre, esa retroalimentación que necesitamos todos los seres humanos, esos momentos de intimidad donde puedes leer, compartir con los amigos, hacer una vida común y corriente de cualquier ser humano. ¿Cómo piensas tú manejar esto? ¿Crees que puedes despojarte, digamos, de la investidura de Luis Miguel para ser Luis Miguel el hombre, aunque sea por una corta temporada de tu vida? Tengo que hacerlo, porque de otra forma soy de carne y hueso, soy un ser humano, yo tengo la necesidad de tomar un descanso, en el momento en que lo puedo, pues lo hago, ¿no? Pero ya sabes que cuando te vas 2 o 3 días, en realidad no es descansar, porque estás pensando todavía más en el trabajo, en lo que hiciste o en lo que vas a hacer. Entonces, yo lo que necesito es descansar y tomarme un buen tiempo en donde pueda desconectarme totalmente de lo que es, bueno, Luis Miguel, el cantante o el artista, o como le quieran llamar, la figura pública. Figura pública, exactamente. Para convertirme en lo que soy, en el ser humano que soy, de disfrutar, no sé, de unas vacaciones y estar alejado, no tanto físicamente, porque físicamente me siento muy bien, es más, me siento mejor que nunca físicamente. Estás, ¿verdad, muchacha? Está mejor que nunca, Luis Miguel. Gracias. Me siento muy bien físicamente, lo que necesito es mentalmente liberarme de muchas cosas, descansar y pensar en qué es lo que va a hacer este hombre a futuro. Eso es básicamente mi fin. Con estas vacaciones que quiero tomar. Me imagino que, porque pues en cierta medida me ha tocado vivirlo también como hombre público, que es a veces muy desgastante, sobre todo cuando uno está en los comienzos de su carrera, tanto la crítica como la maledicencia que se hace en torno de una figura. ¿Te ha afectado realmente mucho este famoso libro que tan publicitado, que habla supuestamente de secretos tuyos? Sí, sí me ha afectado. Hay cosas que sí afectan. En el caso de este libro, sobre todo porque se comentan cosas de mi padre, se comentan cosas de mi madre, de mi familia, cosa que nadie puede llegar a saber mejor que yo. Y son territorios que uno no debe tocar. Yo comprendo que todo esto es un juego muchas veces, ¿no? Es un juego de intereses, es un juego de querer sacar muchas veces partido a las cosas, tanto materialmente como el simple hecho de llevarse el nombre, ¿no? De por decir, yo fui el que hice esto, el que dije esto. Pero creo que uno debe de poner el hasta aquí a las cosas, ¿no? Sí. Porque de otra forma, muchas otras personas voy a marcar un precedente, y eso es un precedente muy desagradable en mi vida, que cualquier otra persona pueda llegar a decir y a comentar, tanto en mi persona como en lo profesional, cualquier cosa que se le ocurra. Claro. Y a mí me parece que eso está fuera de lo que yo debo de permitir, y de hecho no he permitido, y no pienso permitir. Una cosa es un comentario y una cosa es una opinión, y eso es muy respetable. La mayoría de los periodistas tienen sus puntos de vista, y esos son los respetables, ¿no? Algunos comparto y otros no. Pero el simple hecho de que hagas un libro tratando de hablar de la vida de una persona cuando tú no has formado parte de la vida de esa persona, a mí me parece que es completamente fuera de lugar. Creo que has puesto el dedo en la llaga al hablar de que se meten con tu padre y se meten con tu madre. Es como si alguien habla de mi esposa. Mi esposa no,
no es figura del espectáculo, no tiene por qué tocarla para nada. A Raúl Velasco lo que quieran, a Luis Miguel lo que quieran. Pero en algunas informaciones periodísticas se hablaba entonces de que lo que te había molestado era que te dijeran que era símbolo sexual. No. ¿Te molesta eso? No, eso para nada, es al contrario. Eso a mí ese tipo de cosas, digo, ya lo han hecho anteriormente, ¿no? Yo te puedo asegurar, Raúl, que yo no tengo ningún problema con que la gente comente, diga, dé sus opiniones. Estoy consciente de que hay gente que le gustó. Estoy consciente de que hay gente que no le gustó. Pero ahí está lo bonito. Porque si a todo el mundo no le gustara, no estaríamos hablando ahora. Y si a todo el mundo le gustara, sería muy aburrido. Tiene que existir esos dos extremos. Y mientras exista eso, y exista eso con inteligencia, porque yo admiro mucho a la gente inteligente, y de ellos he aprendido muchísimo, de la gente capaz, de la gente que tiene un talento para las cosas, de ellos hay que aprender. Y sin embargo, pues como te digo, han habido comentarios que a mí me han ayudado muchísimo en mi carrera, pero han habido otros que sí me han ayudado mucho, pero a mi sentido del humor, ¿sí me entiendes? A reírme muchísimo, porque no existe razón, y es verdaderamente absurdo. Del libro, diversas publicaciones periodísticas sacaron nuevamente el chisme, ¿verdad?, de que si tú eras el padre del hijo de Stephanie Salas, de la hija de Stephanie Salas. ¿Cuál es el comentario de Luis Miguel sobre eso? El comentario, pues, no va más allá de lo mismo. Volvemos a que yo he sido un personaje que a lo largo de los años que llevo como artista, se han dado distintos comentarios, ¿no? De hecho, como te he dicho, me han matado 3 veces, justamente me he muerto 3 veces. Entonces, pero a ver, no eres fantasma, ¿no? Espero que sea como un gato, por lo menos, ¿no? Que tengo 9 vidas. Se han hecho comentarios de distintas cosas. ¿Tu sentido de la paternidad cuál es, Luis Miguel? Digo, ya al margen de eso. Me parece que es una posición demasiado, con una gran responsabilidad, cosa que yo no puedo, no bajo ninguna circunstancia puedo adoptar, ¿no? Sobre todo por mi edad, sobre todo porque no me siento preparado para hacerlo, sobre todo porque... Ya lo eres. Porque en cierta forma, pues tú eres la figura paterna de tus dos hermanos, y a tu edad, a los 24 años, un joven de 24 años, cuando uno a los 60 todavía tiene dudas de cómo formar a los hijos, tienes la responsabilidad de formarlos, de jalarles la rienda, de soltárselas. En cierta forma estás haciendo las veces de padre con tus hermanos. En cierta forma, sí, casi, de hecho soy como si fuera el padre, y yo no... Te aseguro que es un papel que yo lo adopto porque ha sido una responsabilidad implícita, ¿me entiendes? Se me ha dado por el destino, por como lo quieras llamar, por cómo se me han ido, cómo han ido surgiendo las cosas, ¿no? Las circunstancias. Pero sí trato de ser un agente que... yo no soy un agente que puedo dejar las cosas aparte. No me gusta dejar las cosas aparte. Me considero una persona bastante justa. Y eso es algo que a mí me apoya muchísimo y me hace dormir muy bien en las noches, ¿me entiendes? Aparte de considerarte justo, ¿qué otros atributos le consideras a Luis Miguel íntimo, al Luis Miguel interno, que pues no conocen a través de sus canciones? Lo intuimos, pero no lo conocemos. Mira, yo tengo una vida interior muy grande, una vida interior que doy a conocer a veces cuando a mí me parece que debo de dar a conocer este tipo de aspectos. A mí me gusta mucho manejar el misterio de mi vida, el misterio de mis cosas, con las personas con las que yo quiero confesar algunas vivencias, algunas creencias muy, muy personales. Hay veces, y he tenido la ocasión de hacerlo, ¿no? Pero es nada más cuando yo siento que tengo la necesidad, o es el simple hecho de el placer de hacerlo y compartirlo con alguien que creo que se lo merece. Lo que sí no me parece es que otra persona deliberadamente lo haga.
entonces ya me quita a mí ese valor, y eso es algo que sí verdaderamente nadie me puede quitar, porque todo lo demás sí te lo pueden quitar. De hecho, vienes sin nada y te vas sin nada. Todo lo que tienes es lo de adentro. De momento, entonces te quedas con lo de adentro, y eso de adentro tú lo administras y se lo vas a dar a quien tú crees que debes de dárselo, ¿no? Me parece una posición totalmente respetable, la de Luis Miguel. Y pues para concluir esta entrevista hay que retomar este romances. Luis Miguel, la primera vez que te ofrecieron canciones viejas, entre comillas, porque lo que es bueno no envejece nunca, ¿no sentiste temor de que te fueran a confundir o fuera a naufragar el disco porque no te fuera a entender la nueva generación, tu generación, ese tipo de música? El temor es necesario, Raúl. Es muy bonito sentir eso, sentir miedo. Siente miedo y así sentirás con mayor placer el éxito del resultado de las cosas. ¿A qué tienes miedo en este momento? Tengo miedo quizás a no tener la oportunidad de realizar en esta vida lo que vine a hacer. Y yo vine a hacer algo muy, muy específico. Y tengo que lograrlo. Tengo miedo de no lograrlo. Lo estás logrando hasta ahora, a muy temprana edad. Ojalá Dios te dé vida, te ilumine en tu camino para que todas esas ambiciones tan nobles que te conocemos se hagan una bella realidad, y que al final de tu vida puedas decir con satisfacción: cumplí. Así es, Raúl. Te agradezco mucho. Te quiere, querido Mickey. Igualmente.